Bueno, vamos a cambiar de tema porque Thomas Shannon, el consejero del Departamento de Estados Unidos, y el presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, se reunieron para tratar temas de interés para ambas naciones. Desde Casa Presidencial, Edgar Quiñones nos informa lo siguiente. Edgar, buenas tardes. Adelante. Gracias por el cambio, Luis. Un saludo a todos allá en el estudio y a quienes desde ya se están informando a través de Telediario en su emisión al mediodía. Y es que esta mañana el presidente de la República, Alejandro Maldonado, se reunió con Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto para abordar temas importantes, dentro de los que destacan las políticas que ambos países han estado formulando para el beneficio de los connacionales que radican en la Unión Americana de manera ilegal. Por otro lado, Shannon destacó que ha encontrado de regreso a nuestro país una Guatemala reformada, una Guatemala distinta. Pero vamos a escuchar en palabras del consejero lo que ocurrió en la conferencia de prensa luego del encuentro que sostuvo con el mandatario. Las instituciones guatemaltecas funcionaron y el pueblo guatemalteco respondió durante las elecciones en una manera inédita en términos de la participación en la democracia y la manera tranquila y serena en que ellos enfrentaron los desafíos de los últimos meses, pero también en su compromiso a las elecciones. Entonces, en este sentido, tenemos mucha confianza en Guatemala como un socio, pero también reconocemos que hay importantes herramientas que el pueblo guatemalteco y las instituciones guatemaltecas pueden usar para enfrentar la corrupción, y CSIC es uno de estos. Y es importante recordar que el CSIC es una institución pedido por los guatemaltecos, es una solución guatemalteca a problemas guatemaltecos. Y en este sentido, la renovación del mandato del CSIC y el apoyo que CSIC recibe por el gobierno y el pueblo guatemalteco es muy importante para nosotros y especialmente para nuestro Congreso. Thomas Shannon resaltó que Estados Unidos está dispuesto a apoyar siempre a Guatemala y señaló que está por sostener una reunión también con los candidatos a la presidencia de nuestro país, esto para seguir generando el apoyo y la ayuda en los próximos 4 años de gobierno en torno a la transición de autoridades que está por realizarse en nuestro país en los próximos meses. Es lo que tengo hasta el momento, compañeros. Yo retorno con ustedes al set principal. Nos damos por enterados una interesante noticia que nos ha llegado en este momento. Bueno, y ahora nos vamos con más información.